Dios le bendiga, hermanos y amigos en Cristo. Soy su hermana Disney. Estoy aquí con una palabra de parte del Señor, una palabra de fortaleza para su pueblo, porque hoy en día hay mucho pueblo que está desanimado, que está pasando por problemas, por dificultades. Y el Señor te dice que Él es nuestra fortaleza, que pongamos nuestros ojos en Él. Hoy es mmm, jueves 31 de, de mayo del 2018. Y le voy a poner a este tema desánimo, desánimo espiritual. Te dice el Señor hoy que confiemos en Él. Nos dice, porque a la primera que confronta es a mí que me ha dado la palabra. El Señor nos dice que confiemos en Él, que no importa por las adversidades que estemos pasando, que Él tiene su oído presto a escuchar nuestro clamor. El Señor nos dice hoy que confiemos en Él de todo corazón. Dice su palabra en Salmos 34, 17. Leo a del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Hermanos, el Señor... Escucha nuestro clamor. El Señor escucha el clamor de los justos. Los justos, tú y yo, que nos hemos apartado del pecado, que hemos dejado todo, todas las cosas del mundo, y nos hemos consagrado nuestra vida al Señor. Esos son los justos. Tú, amigo, que me escuchas, el Señor te invita que venga, que te metas en el redir de los justos, que te aparte del pecado, que te arrepientas que abra tu corazón al Señor Jesús y lo reciba como tu único y suficiente Señor y Salvador, para que tú también alcances esas promesas, te dice el Señor. Hermanos, estamos pasando muchas veces por dificultades, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos salud, no muchas cosas, muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra. Pero hermanos, y, y estamos y amigos, estamos con el corazón con Cristo. A veces no tenemos ganas ni de hablar ni de leer la palabra, no tenemos ganas de nada, hermano, pero el Señor no librará de todo eso, hermanos, solo tenemos que confiar, solo tenemos que ponerlo en la mano del Señor y saber que él lo va a hacer hermanos. Yo me he visto en situaciones que solo dios sabe, solo dios la sabe, yo hermanos y amigos, yo no tengo mucho tiempo en el evangelio, yo apenas tengo dos años, la gloria es de dios. Pero el Señor me ha levantado, la gloria es de Él. Y, y me ha dado una fe, hermanos, una fe tremenda. Que yo solamente clamo, Señor, Señor. Y el Señor escucha, el Señor escucha cuando le pedimos de corazón. El Señor escucha, hermanos, cuando tenemos fe. Recordemos que tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos, muchas veces. También estas, estas luchas vienen cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo nos ataca. Estas pruebas vienen también por esto, hermanos. Así es que si tú tienes lucha, tienes prueba, gloriémonos en el Señor, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que estamos andando por el camino correcto, hermanos. Y el Señor dice que de todas, de todas esas angustias nos librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella la librará Jehová. Entonces confiamos que el Señor nos librará de todo lo que estamos pasando. Solo tenemos que creer y ponernos en sus manos. Confiar en Él. Pedirle que nos llene cada día su Espíritu Santo. Pedirle cada día que aumente nuestra fe, hermano. Él está atento a nuestro clamor. Dice también la palabra en Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos y amigos, cuando venimos al Señor con una herida en nuestro corazón, muchos por divorcio, muchos por por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un esposo, de un del padre o de la madre y venimos al Señor. No es que no vamos a sentir tristeza ni dolor, pero el Señor se encarga de 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 vendar nuestras heridas, se encarga de de apaciguar ese dolor. El Señor es maravilloso, hermanos y amigos que me escuchan. El Señor no dejará para siempre caído al justo, dice su palabra en Salmo 55, 22. Dice: Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre al justo caído. Hermano y amigos, solo tenemos que, que ponerlo en la mano del Señor. Tú que a lo mejor está pasando en esta hora por un desempleo, por una enfermedad, échalo sobre el Señor. Dile: Señor, mira, mira mi situación, Señor, pero clamemos hablemos, oremos, eh, hermanos, y hablemos con el Señor como, como si Él estuviera ahí enfrente nuestro, como cuando estamos hablando con, con un hijo nuestro, con un hermano, con un padre. Hagámonos de cuenta que Él está ahí, está ahí porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, gime por nosotros, habla, intercede por nosotros, pero tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que... Que decirle al Señor, echar toda nuestra carga sobre Él para que Él nos sustente. Porque Él no nos va a dejar caído para siempre. El Señor no quiere de pie porque Él no va a usar en esta hora que se acerca de este juicio que se avecina sobre toda la tierra. El Señor no quiere de pie. Esta prueba que está pasando no es para destruirte, no es para destruirnos, hermanos. Es para fortalecernos porque nuestra fortaleza está en Jehová de los ejércitos. Está en Dios por medio de nuestro señor Jesucristo, porque él clama también junto con el espíritu santo, él intercede por nosotros, porque él murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, y a él le duele lo que estamos pasando, por eso él intercede ante nuestro padre para que nos ayude, para que nos levante, para que aumente nuestra fe, para que nos llene de su espíritu santo. Dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, todo este versículo que le estoy leyendo se lo voy a dejar en la descripción del video, para que cuando nos sintamos, te sientas triste, deprimido, decaído, Tú reprendas esos espíritus en el nombre de Jesús y leas estos versículos y te llenes del Espíritu Santo de Dios, te llene de fortaleza, porque el Señor nos quiere ver sonriendo. A pesar de que tengamos luchas y problemas, nos quiere ver gozoso, nos quiere ver en paz, pero tenemos que poner de nuestra parte, hermano. No debemos dejarnos derribar por el enemigo, que es lo que quiere que el Señor nos reprenda. Nos quiere ver llorando, amargado, triste, preocupado, pero el Señor te dice hoy que no temas porque Él está contigo, que no demalles, porque es nuestro Dios, que nos esfuerza, que siempre nos ayuda, que siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Agárrate de esta palabra, agarrémonos de estas palabras que el Señor nos deja en su palabra, hermanos, y sigamos hacia adelante confiado, creyendo que hemos creído y que hemos puesto nuestra vida en un Dios de poder, en un Dios de, de amor, un Dios de misericordia. A Él sea toda la gloria, sea toda la honra, todo el honor, todo el poder. A Dios sea toda la gloria. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Oh Santo, siento tu presencia, Señor. Hermano y amigo, tú que me escuches, el Señor te quiere levantar. El Señor te quiere levantar. El Señor no te quiere ver llorando, no te quiere ver triste, no te quiere ver destruido. El único que quiere eso es Satanás. Pero el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y nos guía, nos dirige con su Espíritu Santo. Confiemos en Él, hermanos. Dicen Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré la tiniebla en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no lo desampararé. Hermano, esos ciegos éramos tú y yo cuando no teníamos a Jesús. Amigos, que me escuchan, ese ciego eres tú si aún no tienes a Jesús. Cuando venimos a Él y entregamos nuestra vida, el Señor es nuestra luz en las tinieblas. Cambia nuestras tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. El Señor nos guía nos guía con su Espíritu Santo por sendas que no habíamos conocido. Estas son palabras hermosas que el Señor nos deja en su, en, en, en su infinita misericordia, hermanos, para fortalecernos, para saber que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro ayudador, que Él jamás va a desamparar la obra de sus manos. Si Él envió al Señor Jesús a morir por nosotros en la cruz, que fue el sacrificio más grande que se puede hacer, ¿cómo no va a desamparar? ¿Cómo no va a desamparar? Jamás lo hará. Jamás lo hará. Solo tenemos, hermanos, que seguir adelante, confiando y creyendo que tenemos a un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios de gloria. Dice en Jeremías 29, 11, Porque yo sé lo pensamiento que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Eh? Qué hermoso, qué hermoso, qué hermosas promesas, los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros, pensamiento de paz y no de mal. Solo tenemos que refugiarnos en Él, seguir creyendo, aunque las cosas se vean adversas, aunque todo se vea contrario, tenemos que seguir clamando, creyendo, confiando, humillándonos cada día, hermanos y amigos, porque el Señor quiere paz para su pueblo, quiere paz para sus hijos. Dice en Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis es tra trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eh, amigo, este 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 versículo te lo, te lo quiero dedicar a ti. El Señor quiere te lo envía a ti. Ven, tú que está cargado, tú que está trabajado, tú que está cargado y que buscas refugio en otra, en otras cosas que no es el Señor Jesús. Ven a él con toda tu carga, con todos tus problemas, con todas tus angustias. Y el Señor te hará descansar. El Señor no es que vas, no vas a tener problemas, lo tendrás, pero tendrá paz en el Señor, porque el Señor te dará paz para que, para que puedas tener. Yo sé que muchos de los que me están escuchando tienen muchísimos problemas, pero cuando clamamos al Señor, el Señor no da paz en medio de ese problema. Yo tengo muchísimos problemas, pero yo lo pongo en la mano del Señor, yo lo deposito en la mano de mi Dios y siento paz. Duermo en paz, gracias al, al Señor, porque su palabra no falla, Él no miente, él dice, él dice en su palabra, y yo os haré descansar, y Él nos hará descansar, pero tenemos que ponerlo todo en sus manos, olvidarnos de ese problema. Cuando le decimos, Señor, te entrego mi problema, ya no pensemos en eso, porque ya se lo hemos entregado a Él, ya no tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque si seguimos pensando en eso, entonces no estamos confiando en Él. Y el Señor no puede obrar, no puede obrar en un corazón, en una vida que no hay fe, que no cree. Por eso tenemos que, que confiar, decirle al Señor que nos aumente cada día la fe. Dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Eso somos tú y yo que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y a esas almas que están ahí afuera, que todavía no han entregado su vida al Señor, que serán llamados también en el nombre de Jesús, ellos vendrán a los caminos del Señor. Espero que no sea tarde. El Señor, todas las cosas que nos suceden es para bien. A lo mejor tú dirás, ¿cómo yo voy a tener una enfermedad y va a ser para bien? Sí, para bien. ¿Para qué? para que se fortalezca tu fe en el Señor, para que confíes en Él, para que clames, para que te acerque más a Él. Porque muchas veces nos alejamos del Señor, pero si tenemos una enfermedad, si tenemos un problema, eso nos acerca más al Señor. Y el Señor, como no quiere que nosotros nos perdamos, nos ama tanto, Él busca cualquier cosa para, a lo mejor no me estoy expresando bien, el Señor, como nos ama tanto, quiere darnos una salida, pero nosotros somos tan tercos que, que cuando, ten, cuando nos vemos bien, cuando no tenemos necesidad de nada, nos alejamos del Señor. Somos malo, malos agradecidos, hermanos. La, esa es la verdad. Yo también, yo, yo también me incluyo porque yo no soy ninguna santa, no soy perfecta. Pero es así, hermanos, tenemos que ser más, más agradecidos con nuestro Dios. Tenemos que pensar más en ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Tenemos que agradecer cada día a Dios por cada cosa que nos sucede, aunque a nosotros nos parezca mal, dice su palabra, que todo obra para bien. Todo obra para bien aunque en el momento veamos que no, que no está bien, pero todo obra para bien, dice su palabra. Dice en 2 de Corintios 4, del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no de, más, no destruidos, pero no destruidos. Hermano, eso te dice la y amigos, eso nos dice la palabra. Muchas veces nos sentimos que ya no podemos más, que ya que estamos en el suelo, sí, estaremos derribados, pero no destruidos, porque la, la misericordia de Dios es tan grande que después que venimos a sus caminos, él no nos va a dejar que el enemigo nos destruya. Él en su infinita misericordia nos levantará. Seremos perseguidos, pero no desamparados, porque el Señor siempre estará con nosotros. Él lo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que creer en toda esa promesa, porque el Señor no miente. Pero tenemos que escudriñar más la palabra. Tenemos que buscar más, leer más, hermanos. Porque cuando nos sentimos así, necesitamos, si leemos la Biblia, el Señor nos habla por medio de su palabra. Hay alguna palabra, algún versículo que nos levantará en ese momento que nos sentimos así angustiados, o algún hermano te dará una palabra. Pero cuando nos sentimos así, no tiremos la toalla. Al contrario, acerquémonos más al Señor, y no pensemos que no nos escucha, porque su oído está atento a nuestro clamor, hermanos. Dice la palabra en Gálatas 6.9, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Sigamos haciendo el bien sin cansarnos, sin desmayar, porque todo lo que hagamos en esta tierra luego tendremos recompensa en el cielo. Pensemos en la recompensa que nos espera allá arriba, que es mayor que la que, que, la que podemos tener aquí en la tierra. Estar en el reino de los cielos, estar mirando en el trono del Señor, mirar su, su rostro, hermano, eso tiene que ser hermoso. Sigamos hacia adelante. Alejándonos del pecado, limpiándonos cada día en la sangre de Cristo, tú, amigo que no lo conoces, ven, ven para que veas, para que tú mismo vives en carne propia, lo hermoso que es servirle a Cristo, lo hermoso que es creer en Jesús, porque no hay otro camino al Padre sino a Jesucristo, Él es el camino a la verdad y la vida, hermano, amigo, tú que me escuchas. No lo pienses más. Ven que el Señor te ama. Y no queda mucho tiempo. La gracia ya se está terminando. La gracia es el favor, el favor de Dios. Eso se está terminando, mis hermanos y amigos. Porque el pecado, nuestro pecado, ha llegado al trono de Dios. Digo nuestro pecado porque este juicio que viene, viene por, por nuestra desobediencia. Viene por, por la iglesia porque ha metido mucha apostasía. Y se ha olvidado del Señor y ahora se creen muchos pastores y ministros que ellos son, que ellos son lo de la gloria, que ellos son lo que merecen la gloria y se han olvidado de Dios, que la gloria solamente es de Dios. Dicen en Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, tú que estás pasando por momentos difíciles, por momentos desagradables clama a dios clama de todo corazón y ten fe y él suplirá todo lo que nos hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús el señor nos ama nos ama pero recordemos que tenemos que pasar pruebas tenemos que pasar tribulaciones hermanos porque tenemos que ser probados tenemos nuestra fe tiene que ser probada el señor tiene que ver cuánto creemos en él si solamente lo buscamos cuando estamos bien, cuando estamos mal, perdón, que cuando estamos bien nos olvidamos de él. El Señor tiene que probarnos. Dice en Primera de Pedro 1 del 6 al, al 9, en lo cual vosotros os, vosotros, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la autenticidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego puede ser hallada en balanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo aunque usted aunque nosotros no veamos ahora que que estamos pues eso que aunque no veamos que todo no esté saliendo bien hermanos confiemos en el Señor confiemos de todo corazón en él porque el Señor no quiere mal para nosotros el Señor quiere bien, el Señor nos ama, pero recuerda que nuestra fortaleza está en Dios. Por medio de Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza. En Él tenemos que creer. En Él tenemos que confiar y poner todo en sus manos. Y olvidarnos de que tenemos problemas. Ya que lo ponemos en sus manos, olvidémonos que tenemos problemas. Yo te dejo con esta pequeña reflexión, con esta pequeña, este pequeño estudio. Y confíen, confiemos en el Señor, confiemos en el Señor, apartémonos del pecado, apartémonos de todo lo que le desagrada al Señor, pidámosle al Señor que quite todo lo que no le agrada de nuestras vidas y entreguémonos en espíritu y en verdad y el Señor hará la obra en nuestras vidas. No nos desesperemos, no creamos que el Señor no nos escucha porque su oído está atento a nuestro clamor, porque nos ama. Por eso envío al Señor Jesús a morir por ti y por mí en la cruz. Amigo, tú que me escuchas, no de más largas. Ven al Señor, conócelo, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Y verás cómo el Señor cambiará tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.